Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Tenemos hoy la prueba en campo de las Predator 19.3 Laceless con suela TF. Un zapato excelente para el que busca zapatos para fútbol rápido, fútbol 7. De verdad que es una excelente opción de compra. Me parece a mí que tienen un mejor ajuste que la versión FG que yo tuve oportunidad de probar hace algunos meses. Este zapato me parece más cómodo, mucho se debe al material pues con el que se fabrica este upper. Es un zapato un poquito largo, un poquito plano en esta parte, pero la verdad que ya puestos se sienten comodísimos. Es una bota que sin problema puedes traer puesta durante todo el día y me parece una excelente opción de compra, repito, para el que busca pues un zapato coquetón, un zapato bonito, un zapato atractivo para el fútbol 7, para las retas en la escuela, las retas en la calle o simplemente para que sean tus zapatos del diario. Incluso están listos para que tú puedas echar la reta en cualquier momento, disponibles obviamente en Innova Sport. Si tú lo compras de manera online tienes envío gratis a todo México y si tú vas a las sucursales ahí los puedes encontrar ya en varias gamas de colores. Hablemos un poquito más a fondo sobre las sensaciones de ajuste y las sensaciones de golpeo que nos dan estas Predator 19.3 en su versión sin agujetas. Como pueden ver en este acercamiento, el upper es una especie de textil. La parte frontal, la zona de la puntera, tiene una cobertura sintética que tiene muchísima, muchísima textura. Lo pueden apreciar ustedes bien a detalle en estos acercamientos. Y la verdad que eso se traduce en unas sensaciones de golpeo tremendamente agradables. Es un upper muy suavecito. Muy suavecito, de verdad llama la atención, me parece que encaja y coincide pues con la buena fama que tenemos por ejemplo en las versiones profesionales, donde ese upper con la cobertura sintética Control Skin da tan buenas sensaciones de golpeo. Este obviamente no la tiene, pero sí que es un upper bastante suave, costuras selladas, un upper bastante repelente al agua, prácticamente no se ensucian, vean nada más, como si estuvieran nuevos. La suela obviamente ya muestra un poquito de suciedad, incluso es gris, también me parece correcto para que no se manche tanto. La zona blanca pueden ver ustedes que está ya más sucia, pero el upper muy resistente a la suciedad. La zona del empeine obviamente que sí va a sufrir un poquito más en referente a la suciedad, pero de verdad que es tremendamente cómoda. Es un zapato en el cual sí vas a necesitar usar calzador. Ustedes vieron al inicio del video cómo a mí me costó un poquito ponérmelas sin el calzador, así que yo recomiendo el uso del calzador porque sí es bastante ajustado. Obviamente es un zapato que tiene que resistir bastante tiempo, no tiene agujetas, así que pues está diseñado para que esa elasticidad te aguante por bastante tiempo. Da muy buena amortiguación, la suela da muy buena tracción. Este campo incluso es apto para utilizar zapatos FG y se comportó bien la suela, no lo siento para nada resbaloso. Obviamente en terrenos pues con el pasto un poquito más corto va a trabajar excelente. Es un producto muy bueno, me parece que incluso no están tan caros. Así que si tú quieres experimentar lo que es una bota Laceless, ya la tienes disponible ahí en Innova Sport en muchas gamas de colores, precios excelentes, muy buenas promociones. Así que una excelente opción de compra este Predator 19.3 en su versión Laceless. Próximamente vamos a estar probando también las Adidas X 19.3 en versión Laceless, tanto consuelas FG como consuelas TF, así que bien atentos al canal. Ya tienes disponible también la prueba en campo y la review que hicimos del Nemesis, también .3 Laceless. Excelente lo que ha hecho Adidas, lanzando versiones más económicas de sus productos sin agujetas. Muy recomendables estos Predator, muy bonitos, muy cómodos y excelentes sensaciones en el uso. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en otro video. Que solo palabras, y si no las cumples, se van a desvanecer. Algún día volverás tú al lado mío, y yo de testigo. Vamos un, dos, tres, sin estrés. Muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez y ven. Yo sé que tú quieres moverlo sin pena, ven. Sin estrés, muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez y ven. Yo sé que tú quieres, sé que tú quieres conmigo.